invitas, venimos a tu altar, oímos tu palabra, comemos de tu pan, oímos tu palabra, comemos de tu pan. Hijos de la iglesia, fraterna comunión, tu muerte celebramos y tu resurrección. Tu muerte celebramos y tu resurrección. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos guía a través del desierto cuaresmal, esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Dios es amor, y todo lo que nos da es para demostrarnos su amor. Pero muchas veces nos rebelamos. Nuestro ego toma el lugar de Dios. Criticamos, juzgamos, insultamos y ignoramos. Miremos hacia nuestro interior, mirando esas cosas que no son de Dios, y pidámosle perdón a este Dios, confiando en su amor y su misericordia. Señor Jesús, tú nos rescatas de la trampa. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, tú nos purificas. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú nos das un espíritu nuevo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Oh Dios, autor de toda misericordia y bondad, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados, mira con amor el reconocimiento de nuestra pequeñez y levanta con tu misericordia a los que nos sentimos abatidos por nuestra conciencia. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No harás mal uso del nombre del Señor, tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Señor,
tienes palabras, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En tus labios y en tu corazón. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le dio su Hijo único. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo,
con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú la vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El templo es muy importante para los judíos porque tomó mucho tiempo. La religión de Israel, basada en sacrificios, no tenía una relación personal con Dios, sino que Dios daba instrucciones, ellos las ponen en práctica en el templo, y de ahí viene una idea que es complacer la voluntad de Dios. Pero entonces es como una religión desconectada de una relación personal. Con Jesucristo es diferente. Con Jesucristo hay que ser amigos de Jesús, hay que seguir a Jesús, hay que escuchar la palabra de Jesús y tomar la palabra y ponerla en el corazón. Es una experiencia personal y es un proceso. Y ese proceso se va cumpliendo poco a poco. Lo decía antes y lo repito hoy otra vez. Es la misma cuaresma. Sí, son los mismos 40 días que cada año desarrollamos. Pero usted es distinto, usted es distinta. No es la misma persona en esta cuaresma que lo que fue usted el año pasado. No fue la misma cuaresma personalmente para ninguno de nosotros, porque cada año, más aparte de tener un año más de vida, hemos tenido dolores, frustraciones, cosas que nos han sacudido, cosas que nos han entristecido y que han hecho de ti una persona distinta. Pues en ese proceso de cambio que vamos, cada cuaresma nos permite a nosotros entonces buscar qué es lo que me puede acercar más a Jesucristo. En este caso, vuelvo al templo. El templo, que era un poco desconectado, había que ofrecer sacrificio para conectarse con Dios. Jesucristo entra en una Pascua, cerca de la Pascua, dice el texto, y se fijó en todo el negocio que había en el templo. Y es un peligro que las cosas sagradas comiencen a venderse. Es un peligro que en el templo de Jerusalén, como se empezó a hacer, hubiese negocio con los animales. Y es un peligro más grande todavía cuando se comienza a tomar ventaja sobre los pobres, porque muchos venían para la Pascua. Era el momento en el que Jerusalén a veces crecía de 10,000 personas que habitaban en Jerusalén a casi 100,000. Entonces era una peregrinación gigantesca. La gente ni traía animales ya, porque se los rechazaban en el templo y les decían: no son puros, tienes que comprar aquí. Pero la gente pobre no podía comprar mucho. Pero ¿para quién era el beneficio?
para los sacerdotes, para los levitas, para los ancianos y aún para los herodianos, porque habían tasas de impuesto para todo. Así que se había vuelto una estructura opresiva sobre los pobres y aquellos que querían acercarse a Dios. Bueno, Jesús llega y dice el texto, desde el comienzo de su ministerio, este es el Evangelio de San Juan, capítulo 2, a Caná de Galilea acaba de pasar. Bajaron a Cafarnaún y regresó al templo. Pero ese es el comienzo del ministerio de Jesús. Y de una vez está diciendo, aquí se tiene que limpiar el templo. Se tiene que rededicar, se tiene que rehacer el proceso de relación con Dios. Y por eso comienza a hacer los desastres que dice el texto, hasta un arma alcanzó a hacer con cordeles, hizo un látigo y comenzó a darle a la gente. Los que trató de sacar a todos. La casa de mi padre no es mercado, dirá él. La casa de su padre, claro, está diciendo, soy el Hijo de Dios. Y este templo le pertenece a mi Padre Dios. Y este templo no puede ser negocio, no puede hacer negocio con los pobres. Tiene que rehacerse el proceso. Y decía, es un peligro. Y pasó en la Reforma Protestante, que la Iglesia Católica estaba llena de muchos negocios también, a ver quién podía pagar más para que el alma de alguien pudiese llegar más rápido al cielo. Y todo eso ya no existe, gracias a Dios. Por eso es que hubo la Reforma. Pero hay en muchos otros lugares también que se dice el Evangelio de la Prosperidad, donde te dan bendiciones si tú das mucho dinero. Dios no trabaja así. Tenemos que pagar, sí, la calefacción, la luz, la electricidad, el aire acondicionado, si es que hay. Tenemos que pagar impuestos también con la diócesis para las obras católicas que se hacen cada año. Pero eso es que sale del corazón. No es una carga negociante que existe y no hay supuestas bendiciones detrás de la persona que da. La gracia se muestra en que tú, de corazón abierto, quieres dar algo. Bueno, pero entonces Jesús está diciendo, esa es la religión que yo quiero. Una religión de corazón abierto, una religión en donde te pegues a Dios y que Dios te haga mejor persona y que entonces puedas hacer cosas buenas, ser reflejo de tu Padre. La carta a los Corintios, capítulo 3, nos dice, ¿no sabéis vosotros que sois templos del Espíritu Santo? Eso es lo que Jesús está diciendo. Lo que yo quiero de ustedes es que sean templos cada uno y que cuando se reúnan en el templo físico, que sean Cristo, 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 Cristo por todos lados. Que se note lo que vibra y quema en tu corazón, que estás creciendo. Que todas las cuaresmas que has vivido, que todos los problemas que has pasado, enfermedades, disgustos, que te ha hecho una mejor persona porque lo has traído a la oración, porque lo has traído delante del Señor a decirle, ¿qué me estás enseñando, Jesucristo? Y así cada cuaresma nos hace crecer. Pero entonces, nosotros somos templos y hay que limpiar el templo como lo hizo Jesús en Jerusalén. Decía el texto, pero ¿qué signo nos das? Danos un signo en el cielo que se aparezca. No, el signo es derriben este templo, destruyan este templo, pero él hablaba del mismo, y yo lo levantaré en 3 días, dice el texto. Y él hablaba del templo de su cuerpo. Y por eso repito, traigo a la memoria el texto de Corintios, ¿no sabéis vosotros que sois templos del Espíritu Santo? Pues así como Jesús, también nosotros necesitamos purificar nuestro templo. Jesucristo es el templo perfecto, que aunque lo mataron con mucho odio en la cruz, el amor de su Padre lo resucita y lo levanta. Y es lo que nos está diciendo. En tu templo se necesitan derribar muchas mesas. En tu templo se necesitan sacar todo lo que no es de Dios, cosas que están tomando espacio en tu corazón y que no te están volviendo una persona buena. Por eso vuelvo a repetir lo de la cuaresma. ¿Qué te ha pasado durante estos años para que esta cuaresma sea diferente?
tienes que revisar tu vida. Y lo que tengas que voltear en tu corazón, voltéalo, sácalo, échalo de la casa de tu padre, de tu corazón. ¿Por qué? Porque lo lindo de la cuaresma es que tomamos actitudes, que al final de la cuaresma tenemos que ser mejores personas. Tenemos que cambiar de alguna manera. Ay, pues sí, mi sacrificio fue dejar la Coca-Cola. Si eso te hace mejor persona, más gentil, con ganas de perdonar a los demás, perfecto, entonces hazlo. Si no, todavía tienes chance de cambiar la penitencia o el sacrificio que querías hacer en cuaresma para que te moldees, practiques, ensayes y que dediques tiempo a la oración para que tu templo se vaya purificando. Pero hay que dar vuelta de nuevo a ciertas mesas. Hay que sacar de nuestro templo, de nuestro corazón, cosas que no valen la pena. ¿Qué tienes tú en tu corazón que hoy pudieses decir, me acuerdo de esto y me da tristeza? Sácalo, voltéalo. Pienso en esto y me da cólera. Sácalo, voltéalo. Y que esta cuaresma entonces, al término para la Semana Santa, digamos, ya volteé varias mesas, me queda trabajo por hacer, pero este templo, el templo del Espíritu Santo, poco a poco se va moldeando a la manera de Cristo. Profesamos ahora nuestra fe. Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y creo. Creen en Jesucristo, su único Hijo, que murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Sí, sí creo. Creen en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida. Sí, sí creo. Creen en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Sí, sí creo. Creen en el perdón de los pecados, en el bautismo y en la vida eterna. Sí, sí creo. Y decimos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Dios nos revela sus caminos y está siempre dispuesto a guiarnos. Depositemos en sus manos nuestras peticiones. Por los líderes de la Iglesia, para que siempre se esfuercen por dar un mayor ejemplo de vida sencilla y de oración. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los que gobiernan nuestro país, para que se comprometan a actuar por el bien de todos, especialmente los pobres. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los catecúmenos y candidatos, para que sean fortalecidos en su conocimiento del amor de Dios. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los que estamos aquí presentes, para que aprovechemos las ocasiones que nos ofrece esta temporada de Cuaresma. Oremos. Te rogamos, Señor. Por todos los enfermos y por sus familiares, especialmente por José de Jesús Valdivia y por todos aquellos que mencionamos en nuestro corazón. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros seres queridos difuntos que llamaste de este mundo y por la intención de esta misa, por el eterno descanso de Miguel Ángel García, Rafael Córdoba y Cristina Pineda, y por las intenciones de Alejandro García. Oremos. Te rogamos, Señor. Dios de fidelidad, tú nos enseñas el camino de la verdadera sabiduría. Escucha las oraciones que elevamos hacia ti y las que están en nuestros corazones. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Todo a
Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en Cristo. Porque Él mismo, cuando pidió de beber a la samaritana, ya había infundido en ella el don de la fe. Y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, fue para encender en ella el fuego del amor divino. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, Dios mío, bendícenos, Señor. Gloria a ti.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y ten misericordia de nosotros hoy, para que un día con María la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles, San Juan Eudes, San Patricio y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, que merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Fieles a la recomendación de nuestro hermano Jesucristo y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas entonces en cuenta nuestros pecados, Señor, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente el saludo de paz. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Señor, a veces nos queda difícil voltear las mesas en nuestra vida para darte lugar a ti. Ven a nuestro corazón y enséñanos cómo purificar el templo de nuestro cuerpo, de nuestra vida. Quédate con nosotros, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena del Cordero. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Sangre de Cristo nos guarde por la vida eterna.
pan de la vida que ha bajado del cielo, el que come este pan vivirá para siempre. ¿No es este Jesús, hijo de José? Como dice que del cielo bajó, yo soy el pan de la vida que ha bajado del cielo, el que come este pan vivirá para siempre. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Alimentados ya en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida lo que hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y que los acompañe siempre. Amén. La misa ha terminado. Pueden irse en la paz de Cristo. Demos gracias a Dios. Creo en Jesús, creo en Jesús. Él es mi amigo, es mi alegría, Él es mi amor. Creo en Jesús, creo en Jesús. Él es mi salvador. Él llamó a mi puerta, me invitó a compartir su heredad. Seguiré a su lado, llevaré su mensaje de paz. Creo en Jesús, creo en Jesús. Él es mi amigo, es mi alegría, Él es mi amor. Creo en Jesús, creo en Jesús. Él es mi salvador.